comienza Impacto, el magazine de la familia y el transporte. Impacto, donde usted es el protagonista. 2 al pecho y 1 arriba, saludo Motero, somos un poder en contra, creo que le toca abrir un poquitico más el iris, campeón, en contra de los poderosos que abusan del poder. Comenzamos con las notas más importantes del día aquí en Impacto. Me están informando que mataron a un líder comunitario de Bucaramanga, pero no sabemos quién es. Estamos esperando que abra más el iris, que está muy oscuro. Necesitamos que nos confirmen a ver quién fue. Eso, ahí está muy bien. La persona que resultó asesinada esta noche por culpa de la corrupción. Los corruptos están bastante molestos. Comenzamos con los titulares del día, pero no olvide que estamos por el canal 930 de Claro, por el canal 62 de UNE, también por los sistemas de televisión comunitaria y estamos por el canal 29 de TDT. Usted nos puede ver y por favor le agradecemos que compartan este programa en su Facebook, que le diga compartir y dale me gusta para que sus amigos, sus contactos también lo puedan ver en otras ciudades de Colombia y del mundo. Comenzamos con las noticias en titulares. En Bucaramanga, esta grúa abusa sin control de las autoridades con un camión sobre plataforma, pasando por el deprimido de la Diagonal 15 y tomar la carrera 17. ¡Qué peligro que hubiera tumbado el puente peatonal por falta de control de las autoridades! No sé por qué tienen autoridad. En Bucaramanga, en la carrera 17, entre calles 60 y 61, la empresa Emo Materiales todas las noches, después de las 10 de la noche, descarga tractomulas hasta las 4 de la mañana, dañando la tranquilidad de los vecinos del barrio, que es en zona residencial y no en zona comercial. Pediremos operativos de tránsito. Use transporte legal, no use transporte pirata, no se arriesgue. Un mensaje de la Dirección de Tránsito de Bucaramanga. Buenos días para todo el país y comunidad en general. Desde el municipio de Mogote, Santander. En la vía Guamo-Cauchos. En Mogotes, en la vía de la vereda de Guamo. Mi Cauchos, niños y campesinos arriesgan su vida por un puente quebrado que Didier Tavera, el peor gobernador de Santander y su peor secretario Mauricio Mejía Bello, no han querido reparar pese al requerimiento constante de las autoridades. Peligro, tengan cuidado, porque este par de ratas en una Suzuki V125 color negro de placas BYU70E atracaron a un ciudadano en la carrera 25 con calle 24 del barrio Alarcón y después los vieron en esta Biwis de placas YYH06C, que también estaban haciendo lo mismo. Dicen que viven en Villa de Girardot. En Bucaramanga, este rata fue capturado por la policía después de que atracara a un ciudadano y le quisiera quitar también el celular y otras pertenencias. ¡Se salvó! Este lloraba porque llegara rapidito la policía, dado que la comunidad le quería dar un masaje comunitario. En la avenida La Rosita con carrera 25, este furgón que transitaba por la carrera 25 metió el par en La Rosita y se llevó por delante al motociclista que bajaba por la avenida. En San Andresito, la isla, este furgón arrolló a un motociclista, le pasó por encima. El furgón adelantaba por la derecha y por lógica se abren un poquitico, pero el motociclista al parecer iba muy afanado y quiso adelantarlo por la derecha sin medir o sin mirar que el camión estaba girando. Apago la luz para agarrar el portón. Así el morado nos explica cómo este par de ratas venezolanos que estaban trabajando en su taller, que les dio trabajo para que calmaran el hambre, lo atracaron y lo dejaron casi muerto después de darle 4 puñaladas, un machetazo y un garrotazo con un elemento contundente. En Florida Blanca, en el barrio Caldas, esta vieja que entra simulando hablar por celular, la de blusa gris, coge un celular disque de minutos para llamar,
pero se hace la loca, se sigue yendo hasta que por fin se roba el celular. Pilas, está en truchas con la ladrona. En Bucaramanga denuncian grave contaminación y fétidos olores por parte de la empresa Arinagro, que quema vísceras de pollo para producir alimentos. Le hicieron una visita, pero tan extraño que cuando los miembros de la corporación del área metropolitana de Bucaramanga, los inspectores ambientales llegaron, prendieron fue una planta de generadora de energía y decir que esa era la planta que estaba contaminando, pero la gente todos los días soporta los olores después de las 6 de la tarde y especialmente los fines de semana. En Bucaramanga, en la calle 34 con carreras 18 y 19, al parecer un ajuste de cuentas, este rata y al parecer le pegó una puñalada a otro ñerito al que venía persiguiendo después de atravesar un centro comercial, el pasaje Rosedal, y salieron a la calle 35 con 18 y 19 en el paseo de comercio, donde le dio una puñalada y quiso escapar, pero lo capturó la policía. En el barrio Villa Mercedes, los conductores de carros y motos piratas están denunciando que este muchacho los está atracando todos los días cuando pide servicios o bajan a llevar carreras. Con un cuchillo en mano les roba celulares y la plata que tengan a la mano producto del día. Sus víctimas preferidas, los piratas. 4. ¿Cuáles son las razones para que compre una buena bicicleta en Bicicleta Milán? Aquí se las contamos cuáles son las bicicletas de más alta tecnología y a unos precios súper económicos. Fundación Emanuel, que ayuda a madres pobres con hijos enfermos y que vienen de otras ciudades u otros municipios o del campo, los invita a este banquete este jueves 30 de noviembre en el Club del Comercio, el banquete de la solidaridad, porque tu aporte hace la diferencia. Ya hemos invitado a los empresarios de las motos en Bucaramanga, los distribuidores, concesionarios de motos, y también a los concejales, a los empresarios como Nisnardo Guarín. Estamos esperando la respuesta para que nos sigan apoyando. Estas y otras noticias del día, estamos ampliando la presente emisión de Impacto. Mientras tanto, de una vez, antes de ir con los televidentes que nos están viendo, vamos de una vez con el desarrollo de las noticias. Aquí está la primera noticia. En Bucaramanga, miren esta grúa, pasa por toda la carrera 15, va a meterse para el deprimido de la 17, y al llegar ahí al parque de las motos, antes de llegar al parque de las motos, mire lo que hace esa grúa con un camión encima, por Dios. Por poco tumba el puente peatonal, el puente que hay. ¿Quién responde por esos daños? Nadie. Y después todo porque los señores de las grúas no hicieron caso de hacer las cosas correctamente. Vamos a ver la placa de la grúa para que no se le vea. Sí, la placa de la grúa, que es de servicio público, no alcanzamos a ver. Pero bien por la denuncia de este ciudadano que puso en conocimiento de las redes sociales para que nos diéramos cuenta y las autoridades estén pendientes de las grúas que siguen transitando sin hacer las cosas de manera correcta. Seguimos en Impacto. En Bucaramanga, en la carrera 17E, entre calles 60 y 61, mire lo que sucede, la denuncia de este televidente. La empresa Emo Materiales, todas las noches, en la zona residencial, después de las 10 de la noche, empiezan a descargar mercancía con ruidos. Imagínense el ruido de una empresa de materiales y los madrazos y lo demás que hacen los coteros y los camioneros. Está dañando la tranquilidad de los habitantes del sector. ¿Qué dice el director de tránsito? ¿Qué dicen las autoridades ambientales? Porque hay un horario permitido de carga y descargue y no es en horas de la noche. Escuchemos la denuncia. A esta empresa, señores, Dirección de Tránsito de Transportes de Bucaramanga, les solicito su colaboración para que nos ayuden, porque este es un sector residencial, no es industrial. Tienen un permiso y no entiendo por qué lo tienen en este momento, ¿sí? Estamos aquí sobre en el barrio Ricaurte, en la carrera 17E con calle 60 y 61. Pido su colaboración, que nos ayuden con esta irresponsabilidad que está sucediendo con ustedes. A esta hora está rotundamente prohibido descargar en el área metropolitana de Bucaramanga.
Les pido su colaboración. Muchas gracias. Siendo hoy 28 de noviembre, 10:15 de la noche. Muchas gracias. Y el señor de Demo Construcciones, el señor de la bodega, completamente grosero. Bueno, eso es lo que le piden el favor al señor de Emo Construcciones, de que por favor no perjudique el sueño, la tranquilidad de los residentes que tienen derecho. No, les dice que no le importa, que para eso él tiene permiso. Qué tristeza, ¿no? Vamos a escuchar qué es lo que dice el señor de Emo Construcciones, porque definitivamente, si no hace las cosas bien, hay que hacerlo sancional por contaminación ambiental y meterle el comparendo, la policía de la Concordia, creo que es los que están pendientes de eso, o de la Ciudadela Real de Minas. Cuando los policías llegan, dicen que no, no pasa nada. ¿Será que los policías reciben mordida de ese señor para que? Es una pregunta, no es una afirmación, para no rayar el Código Penal. Es una duda que tengo yo, como la tienen todos los vecinos del sector. ¿Reciben los policías mordidas, Sebellé, para que se queden callados y se vayan o no les apliquen el Código de Policía por estar generando ruido después de las 10 de la noche en las horas de descanso? Ojalá no sea cierto, porque sería muy bueno echarlos al agua y todos estos vagabundos que hacen las cosas mal, denunciarlos. Bueno, discúlpenme que hay televidentes que se comunicaron muy temprano y que no pude por lo menos saludarlo. Uy, escuche cómo me está sonando el audio, Nicole. Me está sonando un audio cajonudo, latudo. O sea, horrible. Saludo para John Fletcher, que está en la sintonía, o Mayra Orduz en la cumbre. También para Oscar Rodríguez de Sánchez. Está horrible el sonido. También para Fabián Rodríguez, Juan Efraín Leal Herrera, José Velázquez, un saludo a usted, qué buen programa, adelante pues. Ovidio Parra, escúchelo en su celular para que se dé cuenta cómo está sonando. Llame a Nicole porque ella debe estar pendiente y ya no debe perderse de ese sector. A Giovanni Uribe Ruiz, llámelo campeón, hágame el favor, llame a Nicole. Saludos. Sandra Milena Villamizar Ramírez también está en la sintonía. También está en sintonía, que salió súper bien de la cirugía, qué bueno, gloria a Dios. Maya Montañez, Alex Rueda, Jorge Rueda, Teresa Sarmiento, Noemí Mejía, Mario Gerneda Hernández Herrera, Leonor Ortiz, que se oye bien fuego el sonido, sí me lo están diciendo, Olga Lucía Peñalosa, Carlos Maldonado, todavía está mal el sonido, tío Tito Darío Melo Estrada, también está en la sintonía, Jonathan Correa y Wilson J. Aceros, también está en la sintonía en este momento. Seguimos en impacto, vamos con más noticias, rápido. Veamos ahora cómo en Bucaramanga, la Dirección de Tránsito le está pidiendo a los bumangueses que no usen el transporte pirata, que usen el transporte legal. Esto es una campaña para promover la legalidad, no con el cuentico de que tengo derecho a trabajo, entonces empiezan a vender marihuana o empiezan a atracar, no. La piratería es una actividad ilegal porque no está aceptada legalmente por la ley. La idea es crear una nueva cultura en el ciudadano de respeto a las señales de tránsito y sobre todo educar al niño, que es lo más importante, y por eso estamos llegándole a este programa. Este programa se llama Tránsito en mi Comuna. No, esto es hermoso. Es hermoso tanto para la seguridad de ellos, confianza. Ir como ellos dicen a 30 o menos de 30 para prevenir accidentes. Bueno, para tener una precaución, los cruces, las direccionales, puedas marcar cuando uno va a marcar una curva, y eso, pues me imagino que eso es como la tarea, así muy pedagógica. Salvemos vidas en la vía. Dirección de Tránsito de Bucaramanga. Bien, qué bien, hay que salvar vidas en la vía. Bien, señor director Germán Torres Prieto. Felipe Hernández, saludo, viejo José, mirador de Arenales, soporte Sansón Tenderos. Qué bien, está en la sintonía Alex Rueda, un abrazo para Seos, solo paseos, claro. Chanchis, que no se entendía bien, pero ya arreglaron el sonido. Jonathan Plaza, saludo Motero de Girón. Leonor Orozco, perdón, Tito también nos está sintonizando. Noemí Mejía, desde el Pablón, te queremos mucho, gracias, qué buen programa, amén. Gloria a Dios, ese cariño es mutuo y esas bendiciones para ustedes. Yo oro mucho por mis televidentes para que Dios les conceda la gracia de tener un buen empleo, mucha salud y la platica para suplir las necesidades del hogar. También saludo para DJ Gaby Sierra, que está en la sintonía, María Eugenia Hernández Herrera, Cala 930, está fuera del aire, Jorge Torres, gerente de Impacto de Televisión Ciudadana, que dijo que dizque ya hoy arreglaban el problema. ¿Qué pasó, mi amigo? Jorge, José Delgado, José, lo apoyo para la alcaldía, vamos para adelante, así será en el nombre del Señor.
vamos a seguir trabajando con el ingeniero Rodolfo Hernández. Yo, con el favor de Dios y el apoyo de ustedes, voy a ser el alcalde, pero necesitamos es que el alcalde siga con su proyecto para que él siga gobernando la ciudad, haciendo las cosas bien. Yo simplemente seré un instrumento de Dios para que él siga haciendo las cosas correctas. Saludos. Willy María Vaca Boada. William y María Vaca Boada, vamos a estar en la sintonía también. Hernán Tolosa, para adelante, futuro alcalde. Amén, gracias. Carolina Cáceres, saludos desde Morro Rico. Muy buenos noticieros, porque no tiene pelos en la lengua para decir las cosas. Bien por esa, bien. DJ Gaby Sierra, proyecto musical para tu fin de año. Llame al DJ Gaby Sierra, claro, para cuando tenga, necesiten sonido para una miniteca. Antes debería usted chequearme el sonido mañana para el Club del Comercio. DJ Gaby Sierra, llámelo al 318-811-7460. 318-811-7460. Mauricio Chacón también está en la sintonía. Residencia Milán, bien. Joan Fernando Navas Tarazona, pregunto a los mototaxistas, ¿son ilegales o legales? Los mototaxistas es ilegal, porque no está reglamentado por el Código de Tránsito y por eso cuando los pillan haciendo esa actividad, pues los ¿cómo es que se dice? Los inmovilizan, los sancionan. Carlos Sarmiento, Jorge Enrique Díaz Argüello, felicidades José, pero si eres un bien echado para adelante, siga así sin temor y hablar con esa berraquera. Eso no soy yo, eso es Dios que hace las cosas en mí. Yo solo hice mi instrumento de Dios. Carlos Sarmiento y Daniela Smith Díaz, Carmelo Garzón Benítez, Mauricio Chacón en cabecera también. Muchas gracias, Fernando Enrique Ochoa Angarita. Seguimos en Impacto con noticias. ¿Qué pasó? ¿Se paró aquí la transmisión? Ah, no. DJ Gaby Sierra, claro que sí. Leonardo Orozco está en la sintonía también. Vamos con noticias. Veamos ahora cómo en Mogotes, en la vía, la vereda, el Guamo, los niños y los campesinos tienen que pasar todos los días por un puente que está a punto de caer. Le han pedido al peor gobernador de Santander que por favor les arregle el puente, que el puente está quebrado y que con qué lo curaremos, sino con plata, que es la que necesita la gobernación, pero al gobernador no le importa eso porque el gobernador le gusta regalar televisores y hacer obras aquí en el área metropolitana donde están concentrados los votos. Olvídese que el gobernador de Santander le va a parar bolas, pero eso es la corrupción que siempre ha gobernado Santander y han hecho las cosas a conveniencia de ellos, no a conveniencia de la gente ni gobernar para la gente. Pero sí van y les piden los votos, pero el gobernador olvídese que va a arreglar eso. Mire lo que nos reporta este campesino de Mogotes. Buenos días para todo el país y comunidad en general. Desde el municipio de Mogotes, Santander, en la vía Guamo Cauchos, estamos en la prioridad de este puente, que como vamos a poder ver en este video, estamos pasando es por encima ya de unos palos y esto pasa en la ruta escolar, que gracias a Dios pues no ha pasado a mayores, pero sí estamos en el punto de que nos arreglen este puente, porque ya hemos ido a planeación, hablamos con el alcalde, con el personero, hemos pasado derecho de petición y hasta el momento no se ha visto ningún resultado que hasta este momento se vea, ni nos han dicho nada de este puente. Por lo tanto, se benefician 9 veredas y que Dios quiera que no ocurra algo grave, porque como vamos a poder ver en este video, esto está trancado con palos y sacos. Esa era mi inquietud. Y aquí para arriba sí, hay mucho tránsito vehicular. Como podemos ver, está trancado con palos, vea el agrietamiento, tiene el agrietamiento por este lado. Y esta silla, estos sacos que la comunidad nos ha podido ayudar, mire que esto ya se puede decir que ya está en el suelo y así pasan los carros por encima de esto. Mire esto también, está partido, seguimos viendo por este lado, mire el tratamiento que tiene acá, y todo esto ya prácticamente que está en el suelo. Yo no sé, milagro de Dios,
Si usted quiere comprar bueno, bonito y barato para Navidad, al por mayor y al de tal, venga a las papelerías Granero Oriental y Papelerías El Twist en el centro de Bucaramanga, donde encontrará mercancía de excelente calidad y precios en competencia. Visítenos para tener el gusto de atenderlo en cada uno de nuestros 11 puntos de venta. Impacto, dos el pecho y uno arriba. Ya saben ustedes que hay que ir a comprar en Papelería El Twist y Granero Oriental todos los detalles de la Navidad. ¿Por qué, Daniela? Porque es que en Papelería El Twist y Granero Oriental, en todas las direcciones, especialmente las que están en la calle 34, la calle 35, ¿qué pasa? Pásenme el video rápido, mientras voy hablando. Encuentra usted, vea, en la calle 33 con 15, carrera 15 con 34, calle 33 con 15, calle 33 con 16, calle 35 con 14, en todas las direcciones de Papelería El Twist y Granero Oriental encuentra los muñequitos, las luces, los adornos, los arreglos. Un personal excelente espera atenderlos en Papelería El Twist y Granero Oriental. Seguimos. Un gran saludo para nuestro amigo de la constructora Cañaveral, mi amigo Alfredo Amaya, a su esposa Guita, a su hijo Oscar y a su nuera, y a todos los trabajadores de la constructora Cañaveral, la constructora que prácticamente está urbanizando todo el valle del barrio Blanco, Barro Blanco de Piedecuesta. Muchas gracias a Jehová Maya porque es una gran persona solidaria, noble con las causas sociales y Dios quiera que se siga recuperando, mi amigo Geo. Desde aquí de Impacto, cuando son las 9 de la noche y 22 minutos, le deseamos una feliz noche y un saludo motero. Seguimos. ¿Qué me decía? Saludamos al señor director de tránsito, Germán Torres Prieto, que también va a colaborar con la fundación. Igualmente, me está confirmando que una noticia, esperemos a ver de cuál señor se refiere. También saludo motero para Diana, que está en la sintonía. La denuncia es que va varias veces que llamo a la policía y nada que contesta por aquí en el café. Hay una parte donde se hacen las ratas y roban y apuñalean a personas que se meten a tener sexo ahí. Increíble, ¿no? Pero sí, es que hay un problema grandísimo de Diana. Vamos a ver cómo hacemos. Jonathan Correa también está en la sintonía. Muchas gracias, saludo motero. A mi amigo Mario Álvarez. Mario Álvarez, en el barrio La Concordia, saludo motero a sus hijitos que están en la sintonía. Todos los que van a comer en el restaurante Mi Viejo Sazón, en La Concordia, donde estuvimos comiendo hoy una deliciosa chuleta de cerdo. Usted también puede ir a comer allá. Saludos a la Valentina, Jairo Andrés y la hermosa Lady. Con noticias, este par de ratas, mire, en una moto Suzuki fue que atrobaron esta mañana, pero después lo vieron y dice que utilizan una Ñere X115 y luego utilizan también esta, muéstrenme las otras imágenes, que es una Biwis color verde con negro, de placas. ¿Cuál es la placa de la Biwis? La placa es YYH06B. Entonces, para que ustedes estén pendientes, porque esta mañana robaron a un ciudadano, lo atracaron en la carrera 25 con calle 24 en el barrio Salarcón, San Francisco. Estén pendientes porque ya las policías tienen las placas de la moto y si usted los conoce, me dicen que viven en Villa de Girardot y pertenecen a esa bandola que sale a robar y atracar y a raponear. Seguimos en Impacto. En Bucaramanga, esta rata robó en la carrera 33. Allá lo salvó la policía porque le iban a dar una paloterapia tremenda. Este rata fue capturado y por supuesto llevado a disposición de la policía. Rogaba que la policía llegara rápido porque ya le estaban dando puño, pata, le estaban dando de todo a este rata miserable que estaba haciendo de las suyas y atracó a un ciudadano en la carrera 33. Miren en la cara bien al miserable, porque según el juez de control de garantías, este no es un peligro para la sociedad, a pesar de que utilice y atraca con un cuchillo con el que intenta apuñalear a una muchacha. Este rata dice que no es peligro, ojalá se lo adoptara, ese juez de control de garantías lo adoptara y lo llevara para la casa y lo pusiera a dormir como un bebé. Y cuando él se vaya a trabajar, que lo deje abierto, si encuentra el apartamento completico. Bien por los policías que actuaron de manera correcta y lo capturaron. Esta es la cara de ese miserable rata. Seguimos en Impacto, pero vamos a saludar a televidentes que están viéndonos a esta hora. Nicole Chacón está en el control de redes sociales. Ojalá podamos muchas reproducciones hoy, que le va bien a la china esa. Lo mismo Daniela Salceda en el control máster de emisión, que hoy está juiciosa. Y
nuestro amigo en escenografía estudio, Memo, Guillermo, Ricardo Amaya, saludo Motero, Henry Rondón, remontadora Fabián, hey, bien mi hermano Henry, saludos, claro, servicios técnicos, ¿cómo es? Multiservicios Fabián, en la calle 33, entre carreras 12 y 13, está en la sintonía, le presta todo el servicio a las empresas de calzado, le arregla las maletas, le cambia los cierres, bueno, ¿qué es lo que no hace este muchacho? Trabaja muy bien, cambia las suelas a los tenis nuevos, viejos. ¿Machiquen? No, no, no vamos con Machiquen hasta que no cuadremos un negocio que tenemos por allí. Rebeca Rolón Caimé también nos está sintonizando con su esposo Uriel, Paola Rodríguez, en Real de Minas. Emily Caterín Silva Castellanos, qué bien, la presentadora de TVC. Jonathan Plazas, nos da apoyo a la alcaldía, José. Y la moto amarilla, el super, ahora ya no es la moto roja ni la moto amarilla, vean que este berraco. Raúl Muñoz, el, desde la vía Laguneta, Esquirón. También que dice que es un rata que se llama Gerson Bayona Rodríguez, para que por favor me lo vaya eliminando a este rata que se llama Gerson Bayona Rodríguez, que dice que es un pícaro. Uy, sí, ese tipo es un pícaro, debe ser un pícaro. Luisa Fernanda Díaz también está en la sintonía. Primero bloquéelo y luego lo elimina, ¿no? Giovanni Hernández Pavón, mi reportero, que está en la sintonía, reportero de Impacto. También Yurley Mantilla desde Girón, Raymond Zúñiga, Heriberto Jaimes desde Cañaveral, María Rojas Arias, Mariana Rojas Arias, Meñique Zavales desde Bogotá, Mauricio Suárez Suárez, está en la sintonía. Millos, saludo a Motero, mi hermano, del club, tiene esa moto perfecta y bonita para viajar, creo que es Club Pulsar Florida Blanca, si no me equivoco, bien. Veamos ahora cómo, no, las abogadas tampoco, las abogadas vamos hasta hoy ya no más, ya no quiero más de las abogadas. ¿Qué otra cosa tenemos pendiente? Ah, tenemos pendiente nuestro nuevo anunciante, que es este, el diseñador gráfico, cuando usted necesite, Tatán, cuando usted necesite anuncios, cuando necesite publicidad, cuando necesite que le muevan las redes sociales, que le diseñen su Facebook, todo lo que usted necesite promover, llame a Tatán, al teléfono que vamos a anteriormente, en la anterior imagen está, 671-3432, Tatán Creativo, diseño publicitario, impresión a gran formato. ¿Qué más tiene Tatán Impresiones? Tiene diseño publicitario, la imagen para su empresa, tarjetas de presentación para que la vaya haciendo el fin de año. Tatán Creativo tiene fotomurales en 3D, hermosísimo, para decorar negocios, para decorar fachadas, para decorar hogares. La impresión en gran formato para cuando usted quiera colocarle un aviso a su negocio. 300-691-4303 o 369-14-303 o 671-3432. Tatán Creativo, diseño gráfico, Boulevard Santander. Aquí está Tatán con el defensor de los motociclistas. Muchas gracias, saludos. Seguimos. Mire esta rata que... No, este no es rata, este es un tipo de un camión. Pues casi lo mismo, ¿no? Miserable. Es un rata porque se roba el pare, o sea, no se lo comió, no lo respetó. Este es un rata, es lo mismo porque viola la ley. Pero mire, ¿qué hizo este miserable? Pues venía por la carrera 25 y al llegar a la avenida La Rosita no hizo el pare de manera correcta, sino que siguió adelante y se llevó un motociclista por delante. El furgón ese, ¿qué placas tiene? Aquí no lo alcanzo a visualizar bien. Mire, las placas, páremelo ahí cuando usted vea el camión, ahí cuando esté cerquita. Ahí, no, más adelante, más adelante, más adelante. Es que el que grabó, grabó con cámara loca. No, grábelo más donde él prácticamente se ve el frente del camión. Déjelo rodar un poquitico más, Danielita. Danielita, conste que le estoy diciendo Danielita hoy, tratándola bien para que me haga las cosas bien y no la vaya a embarrar. Pero bueno, aquí está... ¿Cuál es la placa? No, no, ¿qué pasó? El que la grabó, no, pero el que la grabó no lo dejó ver. Bueno, increíble que mi amigo Chiqui Ferrer, que estaba almorzando, no alcanzó a ver. Pero mire cómo quedó la moto debajo de ese furgón. No, es que grabaron fue el cielo, que las nubes estaban bonitas, pero no grabaron de verdad lo que era. De todas maneras, gracias a la persona que tuvo la intención de grabar ese video y enviárnoslo. Muchas gracias. Seguimos. Vamos a saludar. Póngame el video de American Motors, porque es que en American Motors usted encuentra pastillas de freno, encuentra cadenas para la moto, encuentra de todo. American Motors, 23 años de servicio. En American Motors fueron a comprar llantas más de 1,000 personas. ¿Quiénes fueron a comprar? De Olas Altas. De Olas Altas, Carlos Julio Mujica y señora Lilia y señora Lilia Rodríguez, Liliana Rodríguez, en Florida Blanca, en Guanatá, Omar Oliveros y Gilberto Ortiz de Lusitania. Todos los días van a comprar en American Motors. Saludo para Dieguito Forero, para Silvia y todos los muchachos que están sintonizándonos a esta hora. Bueno, seguimos.
Veamos ahora cómo esta noticia. En San Andresito la Isla, mire este camión que arrolló un motociclista. ¿Por qué lo arrolló? Pues porque el camión tiene que abrirse, va subiendo por la calle 56, desde el Real de Minas hasta la 15. Tiene que abrirse, vea. Se abrió un poquitico, ay, el motociclista afanado, como hay que motociclistas que no son prudentes, no mira las luces de los carros, como locas en chancletas, y vea, la moto quedó debajo de las llantas del camión. ¿Por qué? Por no actuar de manera prudente. Uno es vulnerable, recuerde que uno no tiene la carrocería de un camión de estos, por eso hay que cuidarse, hay que manejar de manera defensiva, o preventiva, perdón, no defensiva, porque uno no se está defendiendo de nadie. Bien, Danielita, está haciéndole zoom, bien, la felicito, está trucha, bien, Danielita. Seguimos con los anunciantes. Ustedes recuerden que se termina una y vamos con un promo. No, no diga que espere. Usted es la que debe estar pendiente, Daniela. Ay, por Dios. ¿Obligatorio en manejar limitada? No, mi amor. ¡Cuidado, papi! Manejen seguros con el Grupo Manejar. Pie de Cuesta, estamos frente al parque. Calle 10, número 632, segundo piso. En Lebrija, carrera octava con calle 13 a una cuadra del parque. En Florida Blanca, carrera octava, número 865, junto al tránsito. En La Cumbre, frente al tanque esquina. Cabecera Bucaramanga, carrera 29, número 4808, esquina. Y en Girón, calle 28, número 2614, más abajo del Parque de las Nieves. Renueve el seguro obligatorio y su RUN personalizado. Que colocar esta responsabilidad del programa, porque solo yo soy responsable de este programa. Jonathan Correa, desde el Tatán Creativo, bien, Jonathan Correa, Tatán Creativo, reporta sintonía, creativo, bacano. También Oscar Darío Uribe Ruiz, en el Muti, reporta sintonía, mi lady Varilla, que le muestre la foto del rata, porque creo que fue el que la atracó a ella también. Míreme, Danielita, muéstreme la foto del rata. Este es, mire a ver, mi lady Varilla, mire a ver si ese fue el rata que la robó a usted, vaya, colóquele el denuncio. Jorge Rueda, ese trabaja en Servientrega de Ansorsi. ¿Qué es? ¿Qué de Ansorsi? Perdón, ¿quién es? ¿El este? No puede ser. Socorro Prada, buenas noches, señor José. Pendiente de su programa desde Villarrosa. Felicitaciones, no me lo pierdo. También para Mayra Alejandra, la bella mujer que vive en Villarrosa con su hija y su hijo. Muchas gracias. Mauricio Suárez Flores Millos, claro, Moteros Pulsar Club. Eso es lo que me gustaba, bien. Moteros Pulsar Club, bacano. Bien, Millos, está pendiente, está trucha. Con esa moto bacana que tiene para viajar Millos. Michelón Yalosadí, me gusta ese noticiero, no me lo pierdo. Licorera Estrago, bien, Miguelito, Miguelón. Marta Patricia Delgado Méndez. Miquel Enrique Castro Rico, excelente programa. Preferencial de lujo, el colectivo Servicio Preferencial de Lujo. Jorge Rueda, La Turbo, ah, ya, ya, muchas gracias, ¿no? Brian Fuentes, que saludos, claro, y a todos los que nos sintonizan. Daniela, vamos a mirar quién es donde podemos pedir rápido un perro caliente porque tengo mucha hambre. ¿Dónde? En la comida rápida, donde el mono. ¿Por qué? Porque es que donde el mono es más rico. Hay papas locas. Muéstrame todas las imágenes de los productos que ellos venden allá. Donde el mono venden de todo. Hay servicio a domicilio, 635-1125. Usted búsquelo. ¿En dónde? Para que vaya directamente. Si quiere ir a comer allá en la avenida Eduardo Santos, media cuadra más, o una cuadra más arriba del Sena, subiendo a mano izquierda, está Comidas Rápidas donde el mono. 635-1125. Teléfono 635-1125 para que pida los domicilios. No se le olvide pedir domicilios de qué. Pues domicilios de hamburguesa. Esas imágenes debía haberlas bajado hace rato, ¿no? Salchipapas, choripapas, de todo. Bueno, americano tradicional, panzerotis, pizzas. ¿Qué más tiene donde el mono? Sándwich tradicional, sándwich de pollo. Desgranado, desgranado monocuco, monomono. De granado, maíz tierno, también perros calientes tradicional. Bueno, yo quiero mono, un perro americano, un perro mixto americano, bien, bacano, bien, ese me encanta, mono. Las hamburguesas también, hamburguesa de carne, hamburguesa dos carnes, muy rico todo donde el mono mono y su señora esposa que nos está sintonizando. Si, le repito el teléfono por si usted no quiere ir, para que lo pida a domicilio, 635-1125. Alexis Motos, José, ese rata vive en Prados del Mutis. Uy, ya me encanta que eso boleteara a todo el mundo, bacano. Milet de Varilla, sigue José, ese mismo me robó un perro el domingo en la mañana, lo tenía vendiendo en San Andresito Centro, ese ratero. Sí, qué bien, este programa sirve para mucho. Ale Senado, José, ese alcalde está loco reduciendo las vías para el ciclista, primero piense abrir vías. No, está ampliando las vías, está haciendo una ciclorruta, yo lo defiendo. Rubiel Alas Lozano, dice gracias, señor José, Dios te bendiga, la sangre de Cristo te cubra siempre, amén.
Eso es lo más importante. Cuando usted me desea eso, ¿qué pasa? Pues Dios me bendice más. Qué bien, gloria a Dios. Y Dios le multiplica esas bendiciones a usted con todo lo que me dice. Muchas gracias. Colectivo de Luz, allá ya lo saludé. También nos está, Brian Steve. Uy, ¿qué pasó? Que aquí yo no le había dado me gusta a ninguno de ellos. Alex Henao. Ah, bueno, ya. Rubiela Lozano. Bueno, José, ¿qué canal es de UNE? Canal 62. Noticias. O vamos con mención comercial. ¿Usted qué dice, Daniela? Ah, por Sincromoto La Rosita. Sincromoto La Rosita le prepara carros para estar en los car audio, en diferentes eventos. Sincromoto La Rosita, aquí está con José Klopatowski, con otro piloto de la Fórmula E Colombia. Vea, está mi amigo Martín Luna de Sincromoto La Rosita. Con Sincromotos La Rosita también me sincronizaron la moto de alto cilindraje. En Sincromoto La Rosita, en la avenida La Rosita con calle 46 o la avenida La Rosita con carrera 22. Los carros de piques, los carros espectaculares, las motos de piques también las sincronizan y tienen muchos premios. Mire, todos los trofeos que están en la trompa de donde dice Sincromotos. Todos los trofeos en los campeonatos nacionales. Yo sincronicé mi moto allá o me la sincronizaron ahí. ¿Por qué? Porque es que ahí tiene limpieza de inyectores, saben, le lavan el tanque de la moto, además, porque recuerden ustedes que la gasolina colombiana es muy mala, muy picha. No solamente es gasolina, sino es alcohol. ¿Qué pasa cuando ese alcohol se asienta? Da una melaza. ¿Qué pasa con esa melaza cuando se asienta? Tapa los inyectores, tapa los carburadores. En Sincromoto La Rosita son los expertos. Jensen Choni, Freddy también, el guardia, el comandante de seguridad. Y, por supuesto, Jensen y el viejo Martín. Ahora sí, miremos a Morado. Morado es el mecánico, recuerdan ustedes, mire cómo lo dejaron. ¿Recuerdan a Morado? Morado fue atracado por estos dos venezolanos. Primero pásenme las fotos. Morado fue atracado por esos dos venezolanos a quienes le dio trabajo en el taller que él tiene ahí en la carrera, bueno, en la glorieta de la novena con Quebrada Seca. Pásenme la foto, Daniela. ¿Pero cuáles? Si yo no estoy pillándolas aquí. Pásenme las fotos. No se duerma, eso es lo feo de que como que no se concentra, que ni mira las pantallas. Bueno, esos dos ratas son los venezolanos. Si usted los ha visto, ¿sabe dónde están? Pues hay que denunciarlos, hay que llamarlos. Ojalá que me llamen a mí o llamen, porque ahí esos ratas hay que ir a cogerlos. Y ojalá amarrarlos de las patas y cogerlos, amarrarlos a la parrilla de la moto y arrastrarlos. A mí si no me da miedo, porque un rata de esos, mire cómo le pegó. Cuatro puñaladas por al quien los estaba, a quien les estaba dando de comer, a quien los contrató para que no aguantaran hambre. Cuando vieron que Morado vendió una moto, pues le buscaron dónde estaba la plata, le hicieron entregar la plata, le dieron varilla y cuchillo. A Morado, ¿cómo lo dejaron? Morado, ¿qué dice usted? ¿Cómo fue que lo atracaron? Cuéntele usted a los televidentes de Impacto. Yo apago la luz para agarrar el portón. Y el mayor igual con esta macheta me atacó. Me dijo, te voy a matar. Y yo, pues, en el momento yo veo la reacción del tipo y agarro la macheta por acá. El otro se me lanza con un cuchillo más grande que este y me pega la puñalada aquí en la cara. Ellos agarraron el portón. Y apenas las palabras de ellos eran, el uno decía, mátalo, mátalo, dale en el cuello, mátalo, mátalo. Pues yo fui asustado, yo proseguí con ellos hasta que el otro con este tubo alcanzó y me pegó aquí en esta parte. Y fue cuando me lo dijeron, me llevaron al baño, y allá fueron y me amarraron. Herido usted y todo. Claro, yo sangraba, yo pensé, yo me imaginaba, era con media sangre, con media cara destrozada, porque le chorreaba sangre. Cuando yo llegué a la clínica, como yo paraba todo el mundo, también me decían Dios mío, y corrían la cara y de todo. Yo dije, bueno, hasta aquí nos trajo mi Dios. Bueno, gracias a Dios, todo salió bastante bien. Yo en este programa dije que Lucho Cerrucho tenía que caer con sus secuaces y cayó. Falta que caigan otros secuaces de Lucho Cerrucho, otros que hicieron torcidos. Esto hasta ahora, como dijo el alcalde ayer, son el 7%, son 15 mil millones no más de los 250 mil que se robaron. Espere que hasta ahora es el proceso. Falta la muerte del pastor que asesinaron y parece que dizque con ese delito asesinaron a un líder. Yo creo que no, Dios quiera que no. Vamos a preguntar qué fue lo que ocurrió. Pero la corrupción está recha. Ahora falta que le echen mano al peor gobernador de Santander por el tercer carril, al secretario de infraestructura también, porque los sobrecostos
que tiene la obra, los chanchullos que pudieron haber hecho también son graves. Hay que ver todos esos ratas que están en la corrupción en la cárcel. El fiscal ya tiene denuncias, ya van a coger al gerente del acueducto, el señor Stunkel, el 19 de diciembre lo van a capturar, le van a hacer la imputación de cargos. También van a capturar al contratista que recibió la plata de la represa del Tona, de la Levinos, de la planta de Levinos, para la construcción de la planta de Levinos. También van a capturar a unos concejales de Florida Blanca, van a capturar al alcalde de Piedecuesta, el exalcalde de Piedecuesta, Chucho Becerra, el 16 de diciembre, de enero, perdón, duro, bien por eso, Jenny Marcela, Álvaro Sánchez, Cindy Orduz, Daniel Pereira, desde Florida, Hilda Román Esparza, saludo Motero, también Gabriela Barón, Olger Barón, están en la sintonía del Barro Blanco de Piedecuesta, Alexis Motos, que eche a Daniela, y va a tocar, sí, pero no me porta bien, ¿no? ¿Ustedes qué dicen? No, mentira, no, esta china es, que pasa es que es más espaloma que ella sola. Gracias, José, el Señor te bendiga, la sangre de Cristo te cubra siempre. Alejandro Mantilla Rey, Eric Amorocho Sarawi García, está en la sintonía. Los papeles, se perdieron los papeles de una moto FZ, están en el nombre de Eric Amorocho García. Si usted los ha encontrado, por favor, entréguelos a la policía para que lo llamen a él. O llámelo usted directamente a él, al 321-998-9370. Repito, 321-998-9370. Vamos a comer cazuela entonces, ¿en dónde? Ah, en la cazuela de Roger, porque es deliciosa. La cazuela de Roger, cazuela de mariscos desde 8 mil pesos. Este pescado vale 23 mil pesos, 25 mil pesos. Y 23 mil pesos así, solo frito, rico, con patacón, con granizada de coco, no le cobran nada aparte. ¿En dónde queda la cazuela de Roger? La cazuela de Roger queda en la calle 54 con carrera 17B39, frente a pasajes de Copetrán. Ahí está la cazuela de mariscos desde 8 mil pesos, cazuela de arroz con coco, patacón, suero costeño granizado. Servicio a domicilio, 641-2528. Saludos. Primo Cáceres, desde Florida Blanca, fiel oyente, no, desde La Esperanza 2. Daniel Pereira, desde Florida. Nelson Suárez, desde el barrio Alarcón. Bien, Yolanda Mantilla Quiñones, amén, muchas gracias. Walter Jerez Aguilar, Gerardo Argüello Solano. Claro, mi hermano. Químico Lucho, que está en la sintonía con su esposa. Muchas gracias, doña Nancy, se me olvidó el nombre, de la esposa de Lucho. Luchito, dígame el nombre, ¿tú por qué se saluda solo? No sea así, Lucho, tiene que cambiar Lucho, vamos a meterlo en cadena de oración. Vamos a tirar Lucho, el ingeniero químico Lucho de la perfumería, es una persona muy social, ayuda mucho a la gente, le gusta que la gente huela bien, por eso vaya y compre el perfume en la perfumería, Químicos y Sabores. Calle 33, ahí al lado del semáforo de la 27, está Químicos y Sabores, la perfumería. Vino con el bagre. Ay, no. Byron Esteves, hay que vigilar la casa, hay que vigilar el negocio. Y no solamente vigilarlo comprando la cámara, sino hay que comprar también la alarma. Porque como hemos visto aquí, los ratas se suben a robarse las cámaras y quedan grabados y no pasa nada. Usted tiene que estar trucha para que no le robe la cámara tampoco con una alarma. El Lancet Cámaras y Alarmas, en la era de la alta precisión y tecnología, en el tercer piso de Bucacentro y en el segundo piso del Centro Comercial Gratamira. Llame al 634-4309 para los cotizos. Vaya directamente, diga que va de parte de Impacto. Edgar Rueda, desde Arenales, Quirón. La doña Sonia, dice que doña Nancy, qué remula. Discúlpeme, Clínico Lucho. Qué rato uno es como que gana el premio nacional, remula, lo que las embarradas que hace. Bueno, no, vamos con noticias, esperen. Edison, Belga Torres, Químico Lucho, Steven Suárez, Edgar Rueda, bueno, Nelson Suárez, desde el barrio Alarcón, Oscar Darío Uribe Ruiz también nos está sintonizando. Veamos esta noticia de Florida Blanca, cómo en el barrio Caldas, este muchacho está acusado de robar, páseme la foto, de robar a quién. Ah, no, perdón, esta es una vieja que se robó, entró a una miscelánea donde venden minutos, pidió el celular para supuestamente hablar, se lo entregaron, se lo pusieron ahí y la vieja, en vez de llamar, se hizo la que estaba hablando por teléfono y salió, se iba haciendo hacia la puerta, mire qué vieja, la de gris. Es un bagrecito, como dijo el químico Lucho, el ingeniero. Es un bagrecito que se hizo en el barrio Caldas a robar. Mírenle la cara a la vieja para que ustedes me digan dónde vive, cómo se llama. Se hizo la que estaba hablando con el otro teléfono, vea, y ahí se va corriendo, se va corriendo, se va corriendo, hasta que se fue y se robó el celular. Pizzería Álvarez, la mejor pizza en Bucaramanga. Crocante, exquisita. Disfrute de nuestras ricas y exclusivas combinaciones, elaborada por su propietario Edwin Carvajal, el rey de la pizza, con el apoyo de John Parranda Carvajal. Atendemos todos los días de 6 de la tarde a 1 de la mañana. Pizza Álvarez, qué rica de verdad.
es crear una nueva cultura en el ciudadano de respeto a las señales de tránsito y sobre todo educar al niño, que es lo más importante, y por eso estamos llegándole a este programa. Este programa se llama Tránsito en mi Comuna. No, esto es hermoso. Es hermoso tanto para la seguridad de ellos, confianza. Ir como ellos dicen a 30 o menos de 30 para prevenir accidentes. Bueno, para tener una precaución, los cruces, las direccionales, puedas marcar cuando uno va a marcar una curva y eso, pues me imagino que eso es como la tarea, así muy pegado hoy. Salvemos vidas en la vía. Dirección de Tránsito de Bucaramanga. La esquina del motociclista en Bucaramanga es Santandereana de Cascos, Chipichape y el único outlet en cascos de la ciudad. Contamos con los mayores estándares de calidad y modernos diseños. Visítenos en la carrera 18 con calle 48 La Concordia. Ventas al por mayor y al detalle. Aquí encontrarás variedad de surtido a los mejores precios. Restaurante Mi Viejo Sazón. Disfruta de nuestro variado menú en un cómodo ambiente familiar. Degustando nuestros platos corrientes y especialidades santandereanas. Ven y disfruta nuestro sazón de hogar. Visítanos. Carrera 22, número 4905, frente al Parque de la Concordia. Domicilios 685-1588. Los esperamos. ¡Ay, qué rico! Comí una deliciosa chuleta de cerdo hoy especial. ¡Wow! Deliciosa. Es que es bien rica. Vaya, pruébela. En restaurante Mi Viejo Sazón. Hay que ir a comer allá, de riquísimo. Saludos para Fabio Motos, en la calle 48, al lado de Santanderiana de Casco. Fabio Moto, Fabito, está en la sintonía, también en morado. Saludos para Nicanor, para Jorge, los mecánicos de la Concordia, también para El Indio, para Monkey, todos los muchachos que están allá en Jerry Motos. En la carrera 17, Parque Las Motos con calle 50. También a Pepito Pérez, que está sintonizándonos, muchas gracias. Bueno, no se les olvide que hay una fundación que atiende a las personas que tengan problemas de drogadicción. Si usted tiene un familiar, llévelo a esa fundación, Fundación Funcape, Fundación de Casa de Amor y Paz Emanuel. Le damos la mano y le recibimos con el corazón. Tratan a las personas con todo tipo de adicciones, tratan a las personas con problemas mentales, dan el cuidado a personas de la tercera edad. Si usted tiene algún familiar en esas condiciones, pues llame a esa fundación. Lo que pasa es que los teléfonos son muy pequeñitos y colocan mucha información en uno. Pero bueno, no importa. Don Luis Músico también está en la sintonía. José, a Juan Manuel Sánchez, que lo capturen por vender la patria a Santurbán. Para arriba, sí, sí, es cierto. A los árabes, a los majitos queridos, se los ha vendido. En Girón, saludamos. Dice que había un accidente frente a Ferretería Silva, que no hay agua. Uy, ¿qué pasó hoy? No hay agua en Girón en este momento. Y me están mandando unos videos de unos ratas. Uy, tremendo esto en Girón. Dice que mataron a un veedor ciudadano, a un señor de apellido Vázquez. ¿Cuál sería? Ay, por favor, si ustedes saben de algo. A mi amigo Alberto Hernández, más conocido como Satélite, que nos está sintonizando también. Vamos con noticias, rápido. Miremos ahora cómo... Vamos con la 11, ¿no? La grave contaminación y los fétidos olores que estaban denunciando en la vía de Cambio Madrid. Vea que aquí una chimenea en donde está la empresa Arinagro. Cuando fueron a ver, todo esto se dio por las redes sociales, pero como por las redes sociales se dio y estaba la gente que no se aguantaba la pichera, no se aguantaba el olor cuando estaban contaminación, quemando huesos y las vísceras y esa empresa y esas otras empresas queman los huesos y la podredumbre de todo para producir alimento para pollos y aves y conejos y perros y todo lo queman, alimento, queman todas esas cosas y el olor es tremendo de la gente del norte. No hay quien los denuncie. Cuando denunciaron esto por las redes sociales, ellos rapidito supieron que iban a ir los de la Corporación de Defensa de la Meseta y fueron los inspectores de la Corporación de Defensa de la Meseta. Pero cuando fueron, encontraron que era una planta de, ¿cómo se llama?, un motor diésel que se había escapado, un filtro que le había dañado. ¡Mentira! Lo que pasa es que acomodaron eso porque ya sabían lo que les iba a pierna arriba. Pero que sí encontraron los olores fétidos, que sí, pero que no era del humo de eso, sino de otra cosa. Increíble. ¿Qué pasó que no pegó el promo? Es que debía haberlo pregado. Bueno, no importa. Seguimos. Vamos entonces con más noticias.
En la calle 34, carreras 18 y 19, mire lo que ocurrió. Gracias a nuestros reporteros. Mire lo que ocurrió, escuchemos. Este tipo, el de rojo, le metió una puñalada a ese muchacho. Vea cómo le metió una puñalada en el brazo. El de rojo es un negro. Dicen que es un mal arreglo entre ratas. Dicen que era una pelea entre ratas. Se metieron por el pasaje Rosedal. Ahí la carrera 19 salió por el otro lado, lo siguió correteando y este dice que es dándole de arrecho porque estaba la gente ahí. Cuando veo a la policía lo iban a capturar. Lo iban a capturar. Entonces, parece que es un mal arreglo. Es un problema que hay entre ratas. Y aquí ahora vamos a ver cómo el muchacho está herido. Y está persiguiendo a quien lo hirió y le está contando a la policía hasta que lo capturan. Escuchemos aquí, veamos completo el video de lo que ocurrió esta mañana en el centro de Bucaramanga. Crear una nueva cultura en el ciudadano de respeto a las señales, de tránsito y sobre todo educar al niño, que es lo más importante, y por eso estamos llegándole a este programa. Este programa se llama Tránsito en mi Comuna. No, esto es hermoso. Es hermoso tanto para la seguridad de ellos, confianza. Ir como ellos dicen a 30 o menos de 30 para prevenir accidentes. Bueno, para tener una precaución, los cruces, las direccionales, puedas marcar cuando uno va a marcar una curva y eso, pues me imagino que eso es como la tarea, así muy pegado hoy. Salvemos vidas en la vía. Dirección de Tránsito de Bucaramanga. Impacto, hay que ir a comprar las bicicletas allá en Bicicleta Milán. Saludos, doña Sabrina González, y a todos los muchachos de Bicicleta Milán, al personal creativo, al personal técnico, al de ventas, al de contabilidad, al todo el personal administrativo de Bicicleta Milán. Jesús Alberto Pinzón, saludos, José Velázquez, Joan Yasmín Cerón Vallejo, en la Florida, está sintonizándonos, la familia Cerón, del conjunto Bosques de la Florida. Jesús Alberto Pinzón, los felicito, José Velázquez, Joan Yasmín Cerón Vallejo, bien, bien. Amén, muchas bendiciones. Alejita Gómez, saludos José de Alejandra. Alejita, qué placer saludarte. Alejandra Gómez Acero, qué mujer bonita. ¿Dónde está? Está en Cúcuta, en Bucaramanga. Samuel Hernández Rueda, saludos Motero. Favor especial, regáleme el número, necesito un casco, comentarle un caso importante que sucedió con un motero. Pues pase por, escríbale por el Facebook, por Messenger, pero después. Wilmer Vega también nos está sintonizando. Hay que ir a que nos arreglen el cabello. A que los pongan bien simpáticos. ¿En dónde? En uno, donde, en cabecera, donde, pero donde haya un local fino, elegante como este, pero con precios de salón de belleza de barrio, no que sean costosos. Aquí donde esta señora, Amparo Acevedo, la Letelier Peluquería, ahí está la señora Soide Rojas, la señora... ¿Y cómo se llama la comadre de ella? Se me olvidó. Ay, Dios mío. Ingrid. Bueno, ahí está Ingrid. Trabajos espectaculares para que usted le hagan la queratina. Con la queratina para que le dure bastante. ¿En dónde? Letelier Peluquería. ¿Dónde queda Letelier Peluquería? Detrás de los cinemas de cabecera, carrera 354896, 643-7525. Allí, Letelier Peluquería y Letelier Barbería. ¿Dónde está don Carlitos? Adelante un poquitico ese pedacito. Letelier Barbería, don Carlitos es el experto peluquero. Espero que mañana vaya mi sobrino allá. Adelante un poquitico, que esa imagen me molesta, no quedó bien grabada. Y el Letelier Peluquería y Letelier Barbería y Letelier Salón de Belleza, espectacular allá. Vamos mañana para allá. Wilmer Vega, Amparo Loizarazo desde Girón, Oscar Darío Uribe Ruiz, Jenny Marcela, saludos del Intelesme, bien. Wilmer Vega,
José, esta noche a las 8 de la mañana cerca del Parque de la Nieve me partieron el vidrio del carro, se llevaron el bolso con todo. Al comandante de policía Girón más seguridad, si es que una ñeramenta, pero es que ¿qué hacemos con toda esa ñeramenta? Toca darles varilloterapia, paloterapia, ¿cierto? Hay que darle rico, pero con ganas, sin asco. Jesús Alberto Pinzón también está en la sintonía, muchas gracias. Seguimos con noticias. A ver, ¿qué me decía? Ah, mire, a este muchacho es el que están acusando de que pirata que baje para el barrio Villa Mercedes, creo que eso es en el norte, dice que no lo deja ir, le coge la plata. Este muchacho está acusado de atacar especialmente a los mototaxistas y a los carros piratas. Pilas, para que se unan y ojalá le den una paloterapia si es que lo llegan a pillar dándole lo suyo. Mire, con cara de bonito que pone el desgraciado, ¿no? Bueno, seguimos en impacto. Entonces, que estas lagartijas son así. Saludos. ¿Cuáles fueron las razones para que usted debe comprarse una buena bicicleta? Una bicicleta que sea marco de carbono, que sea liviana, que sea hecha con materiales espectaculares y que usted tenga la garantía de que está con una muy buena bicicleta, pero al precio más barato de la ciudad, porque son bicicletas importadas. ¿En dónde? En Bicicleta Milán. Esta es la recomendación. Se consiguen esas bicicletas, pues en Bicicletas Milán. Miren esta imagen que tenemos para mostrarles a ustedes de una fundación. ¿Qué ahí tiene esa fundación? Hemos invitado personajes muy importantes de Bucaramanga, ojalá asistan, hemos invitado a concejales, hemos invitado, póngamelos la imagen, es correcto, la Fundación Emanuel José. Esa fundación invita a la banqueta de la solidaridad que se va a realizar en el Club del Comercio. Se va a realizar este importante evento. ¿Qué es lo que dice Arach? Bueno, van a actuar personajes importantes en vivo del programa Yo Me Llamo y María Prada, Mafe Prada, va a actuar también. En apoyo a la Fundación Emanuel Josué. ¿Cuánto vale la boleta? 200,000 pesos, válida para dos personas. Para que por favor el Club de Comercio, Salón Principal, mañana 30 de noviembre a las 6 de la tarde, a las 7 de la noche yo creo que ya estamos terminando, yo voy a estar allá. Para que por favor nos colaboren. ¿De qué trata esta fundación? ¿Qué es lo que hace esta fundación? A las madres que vengan, especialmente campesinas de otros lugares de la ciudad, de otros sectores, y que no tienen plata, cuyos hijitos están en el Hospital Universitario de Santander y ellas no tienen plata para pagar un hotel, para pagar una clínica. Muchas madres solteras que han tenido que salir de las zonas de violencia. Por eso hay que ayudar a esta gran obra social para seguir especialmente ayudando a estas mujeres campesinas, mujeres que son gestantes, padres de familia que no tienen los recursos suficientes para poder pagar un hotel y pagar comida en Bucaramanga. Allá en esa fundación Emanuel los atienden. Muchas gracias a todos los que nos ayudan, de verdad que sí, qué bendición saludar a nuestro amigo Alfredo Amaya, Geo Amaya, que la constructora Cañaveral, a Javier El Chiqui Ferrer, a Germán Torres Prieto, el director de tránsito, lo mismo que a... ¿Quién más? Ay, señor. A Gustavo Rodríguez, representante de los camioneros también. A don Uriel, el esposo de Rebeca también. A Dionisio, concejal, Higinio Camacho. A don Orlando Bracho, César Camacho, Carlos Alberto Marín. A Dilma Rosano, gerente de Cotaxi. A Carlos Navas, de Fariseos. A David Ortiz, de Mazda, de Mayor Autos.
a Humberto Jaimes Papín, al director de la Corporación de la Defensa de Meseta, Martín Carvajal. También para Doris Vega Quiroz, la senadora, esperamos que así sea. El don Hernán Gómez Sajonero, exgerente de Cotalsi. César Arteparrilla, Clásicos y Antiguos. No pasamos lo de Clásicos y Antiguos, hay que volver a pasar el comercial ese, ¿no? De Clásicos y Antiguos. Carlos Santos, de Master Video. Clifford Bello, el director de tránsito. Benjamín Flores, gerente del Hotel Ciudad Bonita. Claudio Vicente García, del Divino Niño. El cirujano plástico Nelson Pavón. Luis Fernando Reyes, también cirujano plástico. Al director de la DIAN, en Bucaramanga. Al Antonio Linares, gerente de Defender. Armando Lemos, que es otro jarlista. Andrés González, director de otra importante entidad. Andrés Peña, gerente de Honda. Andrés Cruz, del CEDAC de la carrera 27. Alirio Jaimes, de los computadores en Gratamira. Adrián Abreu, lo mismo que Aldemar Díaz, renegado. A José Acosta, abogado. A Carlos Alfaro, abogado. A Carlos Angulo, abogado. Honorio Gómez, de Taxis Búcaros. El hierro Rodolfo Hernández, a doña Sabrina, de Bicicleta Milán. Y a don Inardo Guarín, de la Espuma de Santander, para que nos apoyen con esa causa de apoyar a las mujeres que necesitan de todos nosotros. El Chiqui Ferrer, la Fundación Emanuel, ya saben, mañana la cena, es importante que si no asiste, por lo menos nos manden la boleta. Inauguró un nuevo local de tatuajes en la Avenida La Rosita. Pero Chiqui, ¿por qué se graba con el celular parado? Mire que la imagen cómo se ve en la mitad de la pantalla, Chiqui. Yo le enseñé a grabar con el celular de forma horizontal. Mire, este es espectacular local de tatuajes adornado con motos. Allá también enseguida está el local de que decoran todos los tipos de motos. En Tattoo Style 923, en el segundo piso, con todas las técnicas, con toda la esencia, autorizado por la Secretaría de Salud, con todos los permisos, con tatuadores profesionales, aerografistas, le hacen a usted el tatuaje que desee para hombres, para mujeres, especialmente con el tema de las motos. Bueno, señoras y señores, antes de irnos, saludar a los televidentes, a Vira Chique Ferrer, Tattoo Style 923, claro que sí. Pero vamos a saludar rápido, antes de irnos rapidito, porque aquí esta gente nos acosa bastante y el hambre acosa también. Wilmer Vega, Edwin Fernando Peñaranda Ramírez, Jaime Sandoval, Orlando Darío Ruiz Uribe, Gustavo Ardila, Wilmer Vega, todos los que nos están sintonizando a esta hora, gracias. Daniela Salcedo, en el Control Master de Emisión, Nicole Chacón también en redes sociales y sonido. Y se me olvidó el... ¿Quién? Guillermo Pulido, es que se me olvida el nombre, no decirle Memo, sino Guillermo Pulido. Todos bajo la dirección de José Velázquez Pereira, le deseamos dos al pecho. Uno arriba, saludo Motero y muchas bendiciones en el nombre del Señor Jesucristo. Chao. Aquí termina Impacto, el magazine de la familia y el transporte. Impacto, donde usted es el protagonista. Director José Velázquez Pereira.